Y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Ya reporque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de Espuelas y Caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerde la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálense un like, y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Espuelas y Caballos, y arre porque nos alcanza. Pues bueno, ya vamos para acá, amigos, acá de Doctor Arroyo, Nuevo León, 15 años, ahora sí que de Mariela, donde se va a poner, así que bueno el ambiente, a ver, por ahí va a estar La Consentida, va a estar El Conjunto Bravo de Marcelo Vega y Inquietud Norteña. Pues contento de estar por acá, y miren, aquí vamos pasando por mi Kiwana, Tamaulipas, oigan. Tijuana, mire, vamos, y llevan para Doctor Arroyo. Ya llegamos, mire, bienvenidos a Doctor Arroyo, Nuevo León. Aquí andamos, mire. Thank you.
va de nuevo. Viene llegando la señora. Aquí viene Mariela con este caballo frisón. En la Calandria. Qué bonito, pues bueno. Sale. Ahorita de la misa, posteriormente ya nos uníamos a lo que viene siendo. Y aquí viene acompañada de quién, ¿qué es de ella? Yo soy su abuelita. Su abuelita, mire. ¿Tú eres originaria tú de aquí? Sí, de aquí en todo el rollo. Si no me dicen, me hubiera caído. Y nos vamos hasta Tula, Tamaulipas. Entre espuelas y caballos, mi compadre. Saludos. Diga, yo soy la mamá. Bueno, ustedes entran a los lados, a lo mejor porque están o entran atrás de ella. Ok. Ya tú vas a estar bueno al frente. Creo que hay unos sitios donde pongan ustedes ahí, ya sea buena. Ok. Thank you.
mucha fe, con mucha devoción. Primeramente para agradecer a Dios, que es don de la vida, que le concede a Daniel, y que el día de hoy pues se ha preparado bien pues esta celebración de sus 15 años. Y pues la acción de gracias de ella, de toda su familia, pidiendo para que Dios les conceda bendiciones, pidiendo pues para que Dios ilumine la vida por el camino del bien o por el camino del mal. Así lo disponemos para participar dignamente en esta Eucaristía. Le pedimos a Dios perdón de nuestros pecados. Pero no hay muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarlos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como salvador nuestro. Palabra de Dios. Ellos contestaron. Entonces les dijo: échenla
tiene nuestra familia, a quien debemos querer, valorar, apreciar, y pues en todo momento, ¿verdad? Parece que es algo que debemos siempre conservar y perseverar. Recién estos días de Semana Santa, que bueno, son días de recogimiento, días de celebrar el misterio, la pasión de nuestro Señor, ¿verdad? Pero también pues días que se dan de descanso, aprovechamos para estar también en familia. Y tuve la oportunidad de estar en una comunidad, como de misión de la estar ahí en la comunidad. Y pues en el día a día la tarea de visitar así a las familias, sobre todo los enfermitos, personas mayores. Y me llamó la atención al llegar, pues muchos tenían pues, toda su familia. Ya me decían pues, personas, me decían la oración, la confesión, la unción. Y bueno, pues hoy están los hijos, y ahí están tantos, y ahí están los nietos, y mucha familia, pues ahí está la luna. Pues qué bueno. Y me llamó la atención de una familia que fui, y la señora también contenta, y dice que tuvimos tantos hijos, y tantos nietos, y tantos bisnietos. Pero ahorita no hay nada. No vino nada. Nada. Primeramente, pues ella decía, pues, orgullo, gracias a tantos hijos, tantos mis nietos, tantos mis nietos, ¿verdad? Y dice, pero ahorita no hay nada. No, pues tampoco, ¿verdad? Pues esa es la diferencia, ¿verdad? Una que nunca se nos debe de olvidar. El querer apreciar a nuestros seres queridos, a la familia, hablarnos, querer, y en todo momento, más en esos momentos que se requiere más, cuando son de propiedad, cuando requiere nuestra atención, nuestra presencia, pues demostrarles ese cariño por ese. La gratitud es algo que nosotros aprendemos pues desde pues, de pequeño, ¿verdad? Porque si nos contamos plena, y entonces pues eso se nos va quedando desde niña. Entonces ya decimos gracias. Entonces hay que decir gracias por todo lo que nos va concediendo. Y bueno, principalmente bueno, pues para con Dios, ¿verdad? Porque Dios nos concede pues el don de la vida.
Sigamos orando, vamos para que ese sacrificio que ustedes tienen sea agradable para Dios Padre Todopoderoso. Nuestros familiares y amigos, en acción de alabanza a su majestad, para que por efecto de su misericordia obtenga la gracia de la bendición celestial y alcance la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate, Señor, de mi iglesia extendida por toda la tierra. Por el Santo Padre y el Papa.
Merezcamos por medio de Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre, por poder de la unidad del Espíritu Santo, todo el mundo de la gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Thank you.
y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. A ti, pues según la bendición de Dios, que sea el que te vaya guiando. Le damos un fuerte aplauso a ese Thank you.
Vale. Que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.